Nos, evidentemente, tenemos unas expectativas altas, no renunciamos a nada. O que estamos percibiendo una rúa bueno, pues muy interesante en el sentido de que a xente demanda cambio. Estamos diante de una oportunidad histórica y aquí solamente hay dos posibilidades de optar por lo bello, por lo conocido. Ya sabemos, además, el leite que se puede dar. Puede apostar pues, por un futuro, por una nueva Galiza y además que ponga por primera vez en la historia del gobierno de la Xunta una mujer como presidenta. Yo creo que es un reto absolutamente fantástico. Hay muchísimas posibilidades, no solo porque o digan as enquisas, estamos percibiendo que hay muchísima receptividad a cara a mensaje del bloque nacionalista galego y creemos que es absolutamente posible.